La Royal Opera House de Londres se prepara para la próxima ceremonia de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, que tendrá lugar el próximo 14 de febrero. Los nominados en la edición de este año ya tienen adjudicados los sitios desde los que sabrán si finalmente se alzan con la estatuilla dorada de los premios BAFTA, que se presenta como antesala de los Oscars. Entre estos se encuentra el actor estadounidense Leonardo DiCaprio, nominado como mejor actor por su papel estelar en The Revenant, o la actriz británica Kate Winslet por su trabajo en Steve Jobs. También el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu volverá a protagonizar este año la edición de los premios, al haber recibido 8 nominaciones por The Revenant, donde narra la historia de venganza de un cazador estadounidense herido por un oso. El cineasta, que ya triunfó en 2002 en el Reino Unido con Amores Perros, tratará de repetir el éxito de The Birdman en 2015, que se llevó 4 Oscars de Hollywood, aunque solo obtuvo el BAFTA de fotografía de los 10 a los que estaba nominado.